Música nueva, artistas locales, bandas nacionales y lo mejor de la escena alternativa. Así suenan en el Área 107. 9 de la mañana, 19 minutos. Seguimos acompañándolos a todos ustedes aquí desde Florida Blanca, Santander. Esto es la U107.7, la casa de la música alternativa. Y es momento de hablar de lanzamientos de artistas musicales, por supuesto. Nuevos sencillos, nueva música. Y hoy nos acompañan, ya más anunciado que antes, Felipe Villar y Felipe García. Han estado juiciosos haciendo la promoción de su sencillo. Mañana lo van a estrenar y hoy tenemos primicia aquí en la U107.7. Ellos son Loop Cigar. Quiero saludar a Felipe García, buenos días, ¿cómo vas? Hola, hola Willy, hola a toda la audiencia de Radio. Hola, muy contentos de estar aquí. Y muy contentos nosotros también de tenerlos en primicia, y nos acompaña también su compañero Felipe Villar. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido a la U107. Muchas gracias, Will. Buenos días, saludos para ti, para mi tocayo Felipe, para todos los oyentes. Feliz de acompañarnos el día de hoy, compartir música, novedades y bueno, un abrazo para todos quienes están escuchando. Claro que sí, como dirían las nuevas generaciones, esto es Felipe por dos. Ellos son Loop Cigar, quienes nos acompañan con su proyecto musical de rock alternativo conformado a principios del 2023. Está recién conformado este dúo, así que cuéntenos un poquito, bueno, cómo se formó esto de Loop Cigar. ¿Quién? Cualquiera de los dos. ¿Cuál quiere hablar de la banda, del grupo? Bueno, arrancamos en 2023 ya más juiciosos, digamos, a decir, oye, así hagamos un proyecto. Uh-huh. Empezamos a compartirnos ciertas maquetas. Yo empecé a decirle al tocayo como, oye, mira, ¿qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? Y pues a Pipe le gustó bastante y empezó a imprimirle y así arrancó, digamos, más o menos la energía musical que ya nos tiene hoy aquí lanzando este primer sencillo. Pero yo quiero también hablar quiero hablar de cómo se conocieron ustedes, porque qué probabilidad hay de que dos Felipe se encuentren en el mundo y hagan música. Y no solo Felipe, ambos somos Luis Felipe, o sea, bueno, tocayo a los dos completamente. Imagínese. Es una historia interesante, de hecho fue a través de un muy buen amigo, su nombre es Diego Salazar, también músico, oriundo de la ciudad, rockero, cantante, un gran parcero nuestro, que nos está escuchando, un saludo muy especial. Hace ya año y medio más o menos, yo iba a lanzar un proyecto solista de rock alternativo en español, y bueno, estaba buscando una persona que me ayudara con toda la parte de visual para rodar el primer video del sencillo, y a través de Diego me contacté con mi buen tocayo Felipe García y su productora Visor Directo. Con Felipe comenzamos a hacer el guión del video y lo rodamos, eso fue en ¿qué? Como julio en del 2022. Sí. No, del 21, ya se fue hace dos años. En la Mesa de los Santos, un sencillo titulado Gravedad Cero de mi producción. Y bueno, ahí nos conocimos, hicimos el trabajo, me gustó mucho la ética de trabajo de Felipe, su personalidad, nuestros gustos compartidos por diferentes corrientes y estilos musicales. Uh-huh. Luego, más adelante, en diciembre del mismo año, hicimos otro video para el mismo proyecto que tenía en ese momento. Y bueno, ahí quedamos en contacto, comenzamos a conversar acerca de hacer un proyecto musical juntos. Y hasta hace un par de meses lo materializamos, comenzamos a reunirnos en persona, ya que él está en la Mesa de los Santos y yo en Bogotá. Cuando él vino acá, pudimos reunirnos, hacer las tomas de las voces y producir este primer sencillo, Alcohólicos Anónimos, que ya va a salir el día de mañana. Y estamos muy emocionados por compartir esta nueva música y este nuevo proyecto con todos ustedes. La estrella en la cochera se hace a llamar el patrón. Bueno, hablemos con Villar de cuáles son esos sonidos característicos de Loop Cigar. ¿Por qué onda? ¿Por qué sonidos? ¿Por qué géneros van a estar funcionando ustedes? Ok, con Villar. Bueno, yo les hablo un poquito de la música y luego me toca yo, Felipe, les puedo contar un poquito acerca de lo que habla la canción. Sí, sí. En lo personal, yo puedo resaltar influencias muy arraigadas en mi estilo, como lo son bandas, bueno, legendarias ya, como Led Zeppelin, como Pink Floyd, como Rolling Stones. Un poquito más moderno hacia el lado de bandas como Foo Fighters, Incubus, Nirvana, Audioslave. Sí, claro. Sí, esa corriente de rock alternativa, grunge, hard rockera. Como de los 2000, creo. Los 2000, finales de los 90. Correcto, sí, correcto. Sí. Está bastante arraigado en eso y también con un poquito de
influencias modernas respecto a sintetizadores, música electrónica, pero hay un par de beats electrónicos y unos sintes que le dan un aire un poquito más moderno. Y también no quería destacar pues mis influencias del rock en español como Soda Stereo, Caifanes y Héroes, que siempre está bien marcado pues en el estilo de composición. Creo que por mi parte eso es como la cuota musical que puedo resaltar en este trabajo. Claro que sí, pues sí, ahora no, sí total. Ahora sí, vámonos a lo que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, porque ustedes mañana van a estrenar en todas las plataformas Alcohólicos Anónimos. Hablemos de qué se trata esta canción. Bueno, esta canción se trata de un poco de plantarle un poco también cara a la hipocresía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una experiencia un poco vivencial, entonces es una fiesta prácticamente, estuvimos en una fiesta equivocada y nació la letra. Y nada, lo que decía Pipe, le tratamos de llevarla por todas estas raíces que compartimos y que nos caracterizan, y así hemos venido explorando los sonidos. Y pues este es el resultado del primer sencillo, mejor dicho. Bueno, para conocerlos un poquito más, hablemos de qué significa Loop Cigar. ¿Por qué le ponen ese nombre a este dúo, a este grupo? Bueno, no, Loop Cigar, al principio hemos cambiado. Aló. Sí. Hemos cambiado hemos pasado en varios puntos, pero pues finalmente terminamos en Loop Cigar. Pero bueno, el loop porque a los dos nos gustan mucho como las partes y los sonidos electrónicos, entonces empezamos a pensar como en esa palabra, como en el loop, el bucle. Entonces como que nos pareció chévere, y el cigar venía de una primera propuesta de buscar como un animal ruidoso, como algo más inspirado hacia la naturaleza, y dijimos, pues bueno, un grillo, alguna cosa así. Y finalmente, pues bueno, ya de tanto echarle cabeza y como para pensar en ese tipo de cosas, terminamos en Loop Cigar, y a los dos nos pareció chévere y acá está. Claro que sí. Hablemos entonces, ustedes qué andan haciendo. Mañana van a estar del lanzamiento de este sencillo Alcohólicos Anónimos. Bueno, ¿qué vendrá en lo que queda de este año y para el 2024? ¿Qué tienen planeado ustedes? Bueno, Pipe ahorita también está trabajando en su disco. Uh-huh. Está en un disco aparte. Yo también estoy ahorita también en unos rodajes. Estamos alternándolo todo con la música. Y con Loop Cigar. Para este cierre de año, pues estamos trabajando ya en finalizar el disco. Esperamos lanzarlo el próximo año, hacia mediados del próximo año o antes, si podemos. Y nada, a trabajar muy fuerte. Ahorita el lunes empezamos promoción también a nivel nacional, entonces trabajando muy fuerte en esa parte. Claro que sí. ¿Vendrá alguna presentación en vivo de pronto por ahí? ¿Tienen planeado? Yo creo que por ahora nuestro plan es hacer una fuerte presencia virtual, ya que, como mencionamos, Felipe se encuentra en este momento en la Mesa de los Santos, yo me encuentro en Bogotá. Uh-huh. Y bueno, probablemente tenemos viajes cada uno a la ciudad del otro. Cuando eso suceda, por motivos de trabajo, vacaciones, etcétera, por supuesto la idea es armar el combo para tocar en vivo con un baterista, posiblemente otro guitarrista. Sin embargo, creo que la intención de ambos es que para ese momento ya haya una presencia online fuerte, ya hayan por lo menos, no sé, pienso yo, dos o tres sencillos al aire con su respectiva imagen y arte. Ya una página web, buena presencia en redes sociales, Spotify, etcétera. Uh-huh. Porque yo creo que pues ya después de la experiencia de ambos, la idea es que la gente nos escuche en vivo y pueda de una vez referirse a todas estas Total. Plataformas para comenzar a construir la base de seguidores, para que la gente tenga material para disfrutar en su casa y así creando una cultura alrededor de la música y una base de seguidores orgánicos que nos sigan pues porque realmente aprecian y valoran el trabajo más que por cualquier
sentido de moda o otras cosas, porque nuestra música es orgánica, sincera, honesta, y la hacemos con el corazón y con amor. Entonces, es para responder tu pregunta, si vendrán los shows en vivo, posiblemente pronto, posiblemente en diciembre nos inventamos algo, pero por ahora darle fuertemente a lo virtual, a producir la música, aprovechar el tiempo para hacer crecer las redes, tener imágenes, videos, y de esa forma respaldar las presentaciones en vivo eventualmente. Bueno, pues el sencillo está bien bacano, yo creo que va a pegar fuertemente y sobre todo la gente ya ahí lo tenemos disponible. Ahorita se los vamos a compartir aquí en la U107.7, ustedes lo pueden pedir cada vez que quieran escuchar Alcohólicos Anónimos de Luxigar. Ahí se pueden comunicar con nosotros al 310-264-6597. Hablando de seguidores, Felipe, ya tenemos redes sociales de Luxigar, ¿cómo los encuentran en plataformas, en redes? ¿Cómo van a estar pendientes del lanzamiento de mañana? Sí, correcto. Estamos en todas las redes como @luxigar, en Facebook, Instagram, YouTube, en Spotify. Pues mañana, cuando esté disponible, podrán ingresar. Igual estaremos ahí pendientes, activos en las redes también, compartiéndoles contenido y material para que vayan y escuchen el sencillo. Y nada, muy contentos de empezar a compartir música con todos ustedes y con la U Radio también, que pues es un referente del rock también aquí en el departamento, y nos gusta muchísimo empezar por aquí nuestra participación. Claro que sí, somos la casa de los talentos locales además. Entonces vamos a compartir, por supuesto, esta canción. Yo quiero que ustedes dos sean los más indicados para dar esta primicia, para compartirla con la gente, invitarlos a que los escuchen y, bueno, presentar el sencillo que ustedes están lanzando el día de hoy. Listo, dale, toca a YouTube. Claro que sí. Bueno, esto fue un gusto acompañarlos hoy. De verdad que apreciamos mucho, valoramos mucho la labor que hacen en el sector cultural y por resaltar los estilos modernos de la música y música, bueno, no tan mainstream, sino música de culto, música hecha con más honestidad, con amor, como lo son esos estilos que ustedes promueven. Valoramos, apreciamos y queremos mucho esta labor. Yo ya he tenido muchas entrevistas en esta emisora. Aprovecho para darle un saludo especial a Dianit y a todo el equipo de trabajo. Ya llevamos varios años acá conociéndonos y, bueno, los apreciamos y queremos muchos. Invitamos a la audiencia a que disfruten de nuestro primer sencillo, Alcohólicos Anónimos. De nuevo somos Luxigar, un proyecto que apenas está estrenando con Luis Felipe Villar y Luis Felipe García en su nómina. Esperamos que les guste la canción, que se puedan suscribir a las redes sociales como @luxigar por Instagram, Facebook y también en Spotify nos pueden encontrar, y invitarlos a que estén pendientes de los siguientes lanzamientos. Por mi parte sería esto y les envío un abrazo muy grande y lleno de música y amor. Escúchanos a través de www.lau107.fm. Okay. Somos la alternativa.